Bueno, yo he utilizado papas grandes, dos papas grandes, para sacar la harina. Ya está, miren. Se está formando harina abajito, miren. Con esa harina voy a preparar mi crema. Voy a dejar unos 5 minutos y regreso. Hola, 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 hola. Hoy día vamos a hacer una crema. Hola, ¿cómo están? ¿De dónde me estás mirando? Te mando muchas bendiciones y que te vaya muy bien este año, porque el que busca encuentra. Bueno, entonces aquí voy a llenar mi crema. Aquí un tiempo preparé mi crema, terminé, y aquí nomás voy a preparar una crema que es anti-vejez poderosa, hidratante, aclarante. Como no, natural, con los ingredientes que vamos a utilizar. Entonces, síguenme nomás. Vamos a hacer la crema. Y pues empecemos. Aquí tengo mi Pirips para preparar. La crema, lo que vamos a hacer es. Entonces, lo que vamos a hacer, mírenme. He rallado papa y lo voy a sacar su jugo. Este no me sirve. Lo que me sirve es lo que está esta. Esta no. Para aplicarse por el momento, pues necesito este. Entonces, aquí nomás voy a preparar. Lo que voy a utilizar es esta. Como les dije, aclarante poderoso. Voy a utilizar concentrado de té verde. Té verde, ¿ya? Acá tengo orgánico. Una, dos. En eso no se preocupen porque este es puro té. Voy a utilizar ácido hialurónico. Aquí tengo ácido hialurónico natural. Ahí está en mis tutoriales. Ustedes busquen y encuentren y utilicen. Como les dije, voy a utilizar poderoso, 4 miligramos de ácido hialurónico. Voy a utilizar jojoba. Este sirve para todo, como le dije. Aclara, mejora manchas, espinillas, todo. Anti-vejez. Dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ojo, aceite de jojoba sirve. Sirve para nunca tener estrías, esa, ¿cómo lo llamamos? Heridas, para no tener cicatrices, mejor dicho, para eso es jojoba. Para los que yo recomiendo, para los que sufren esas heriditas, eso que tienen manchitas, tienen espinillas, yo no sé, para eso. Una hermana tenía mucha espinilla y le salía pues cara negrita, esas puntitas que le salen, ¿no? Utilizaba esto sin cicatriz, ¿ah? Sin cicatriz. Por eso es que yo he visto, por eso te recomiendo. Este es pepita de uva, antivejez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, estamos preparando una crema orgánica. Voy a utilizar vitamina E. Dos vitamina E. Este nos va a durar, pero meses. Meses, buena cantidad estamos preparando. Nos va a durar mucho, mucho. Si usted tiene cicatriz herida, prepárense así su crema. Y voy a utilizar aceite de sachainchi extra. Extra virgen, ¿ya? Una cucharadita para hidratar 100%. Todo esta sirve antivejez porque tiene antioxidantes como debe ser. Voy a utilizar manteca de cacao. Uno. Como les dije, estamos preparando crema. ¿Ves que compré en cosmético? Estamos preparando una crema poderosa. Tres tabletitas de... Ustedes si no tienen, no se preocupen, no le agreguen este solamente y los restos agreguen. Solamente pregúntenme los ingredientes que quieren utilizar. Voy a utilizar aceite de coco. El coco endurece nuestra crema. Va a endurecer a nuestra crema. Una cuchara de coco. Coco me encanta, yo como, miren, tremendo coco, ¿no? Estoy acabando, me encanta comer, es muy bueno para candida. Si no se deshace el cacao, no se preocupen, porque cuando está durito, nosotros vamos a utilizar, como va a estar en la nevera, va a estar durito, se va a endurecer. Por eso es que con el dedito no me vamos a sacar, lo aplicaremos, entonces siempre se va a deshacer el coco. ¿Ya? Así que este es hidratante. Protector.
entorno solar también, prácticamente, para utilizar en la casita. Más que todo, yo me voy a aplicar antes de dormir. Antes de dormir, acuérdense. Antes de dormir, ¿ya? Ahora me dirán, pero ahora voy a utilizar utilizar maicena también. Estoy preparando mi crema. Una cucharadita y dos cucharaditas. Para que tenga una consistencia, ¿ustedes sabían que fécula de maíz aclara la piel? Miren cómo se está formando. Y se cambia solo el color. No necesitamos agregar color. Ah, eso sí, si ustedes quieren agregar aroma, eso sí, yo no utilizo aromas. Porque normalmente me da alergia. Los olores, a mí no me caen bien los olores. Por eso no utilizo yo. Depende de ustedes. Bicarbonato no les recomiendo porque muchas personas no saben utilizar y le causa más manchas, ¿no? Por eso. Mejor no, aclara, pero causa manchas. Pero es que mejor he decidido no utilizar bicarbonato de sodio aquí. Pero si usted sabe manejar bicarbonato de sodio, utilice, no hay ningún problema. Ya está la crema, miren. Lo que voy a hacer es a endurecerla. Ya está, miren la consistencia. Voy a guardarlas. Ya está, voy a tapar. Al principio voy a dejar en la nevera para que se endurezca. Voy a dejar en la nevera. Y este que se ha sobrado, este que ha sobrado, voy a guardar por aquí. Si está frío, este va a permanecer así como la crema durita. Bien, me voy a aplicar. Y absorbe. Miren. Si usted aplica poco nomás, absorbe correctamente, miren.
se aplique leve, miren, absorbe correctamente. Y lo deje todo el día y enjuáguese antes de dormir, otra vez aplique cuando se va a dormir, ya está. Así se utiliza. Pero ahora me dirán, yo no quiero preparar con papa, ¿no? Fécula de papa, ¿ya? Entonces utilice solamente harina de arroz o solamente con maicena. Con este como le estoy haciendo yo. Con esta fécula de maíz. Ya está. Miren, acá tengo. Aquí no me voy a manejar. Puede estar afuera, como le digo. ¿Por qué dejamos en la nevera, como le digo, para tener ahí durita? Pero si hace frío, se va a permanecer durita porque no necesitas congelarla. No se va a malograr, ya que todos esos tienen químicas y lo va a proteger, no se va a malograr. No se va a podrir, no se va a malograr nada. Absorbe correctamente. Miren, hidratada. Pero si quieren tener en la nevera, tenlo, y si quieren afuera. Pero si hace mucho calor, usted mismo se da cuenta que se diluye. Entonces guarden en la nevera, de la nevera manéjenlo. Y así funciona. Yo voy a dejar este donde me maquillo, donde me arreglo todos los días. Ahí voy a guardar. Eso fue todos. Cuídense. Bye bye. Prepárense ustedes también así. De esta manera su crema poderosa. Usted en la casa tiene todo. Aquí está la crema, miren. Wow. Ya lo abrí, miren. Aquí está la crema, eso que preparamos, miren. Así se forma la crema, miren, acá está la crema, miren, miren, miren. Miren la crema. Así se prepara la crema. Aquí me dirían, oye, pero puedo poner aromas naturales, ya, agrega la menta. Aroma que usted tenga, puede ser orégano, como le digo, puede ser también, de todo. Aroma que usted desee. Esta es mi crema. Yo con mi crema me quedo. Espero que ustedes también, crema poderosa, así se preparen. Mira, a ver, vamos a probarlas. Ahí está la cremita, miren. Aquí está la crema, miren. Me he dado cuenta que se forma una crema y por adentro, si se cuenta, ya le he mezclado, se forma como ese líquido que hemos agregado, no se mezclan. Entonces lo que vamos a hacer es mezclarla. Y si volvemos, y al final tiene que quedarse así crema, miren. Mezclamos hasta que ya coja. De ahí otra vez van a mezclar y ya voy a volver crema así. Y si ven que sigue ahí, pero eso sí, preparen la cantidad que yo les he dado. Y si sigue ahí, ya pues entonces siguen mezclando hasta que se va a volver una cremita. Miren. Entonces ahora voy a aplicar en mi manito, miren. Esta crema es lo que yo voy a utilizar. Va a ser para mi diario, para mi rostro, todo. Porque tiene ácido hialurónico, tiene todo. Por eso, cuando se congela, como les digo, se puede formar como agüita adentro. No lo boten, porque esa es la esencia que hemos colocado. Que no se están mezclando con la esencia. Miren, cuando se mezcla ya se va a volver así. ¿Dan cuenta? Y vas a estar secándose hasta que se va a volver, digamos, crema.
Ya está la crema, miren. Miren. Ya está. Ya se está secando ya, miren. Ya está la crema. ¿Ve? Por eso yo no voy a decir, uy, ya está malograda, mira, se formó líquido adentro. No. Esto es experiencia. Por eso que le estoy mostrando. Normalmente se vuelve así, no se mezcla, como que no se mezcla, ¿no? Con lo que hay en el líquido, ¿no? Miren. Pero esa es la crema. Lo que voy a hacer es, voy a dejar mi cremita afuera. Pero si veo que vuelve líquido, lo que voy a hacer es, si se vuelve líquido, lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es, voy a tener la nevera. Porque aquí hace calor. Porque en el calor, usted mismo se va a sentir que es se diluye. Bueno, eso fue todo. Espero que ustedes también disfruten. Este funciona por si acaso. Es antiarruga. Aplíquense en su rostro. Van a ver los resultados. Es perfecto. Bye bye. Voy a dejar mi crema donde siempre me aplico mi crema. Siempre prepara crema natural. ¿Ya?